Profe, se me salió. Tal vez ingresa, chica. ¿Será que me puedes hacer el favor de reenviarme otra vez? ¿Señora? ¿Me puede hacer el favor de reenviarme el enlace nuevamente? Ya, ya se lo envié, chica. Dame un segundito. Gracias, profe. Entonces, espérame. ¿Lo enviarlo para todos? Tengo ahí. Y yo le envío el correo. Entonces, ¿en el nombre pongo Daniela Pinto 2? Sí, Daniela Pinto 2, sí, señora. Sí, porque ya con el mismo nombre no la dejé ingresar. Sí, señora. No, profe, estoy re mal. Luis.
Profe. Señora. Es que se me fue el internet. Sí, tranquila, yo sí me di cuenta. Es que su merced, yo me da cuenta que le fallas harto. Le molesta bastante lentamente. Sí, esas cosas está súper mal el internet, profe. Sí, yo me doy cuenta, tranquila. La inmersión de quedo, espérame. Lucía, se me hace que como ni a la mitad. Entonces ingresa. Ni a la mitad, profe. Y vuelva y para que lo termines. ¿Listos? Pues recuerden que yo les doy 2 oportunidades. ¿Listos? Entonces, hazlo rápido. ¿Señora? O sea que vuelva a empezar. Es que ya se... Listo. Listo, entonces ya le voy a dar finalizar y volvemos a ingresar con el... ¿Qué les digo cuál es el código? ¿Sí? Ahí salen. Los primeros pesos fueron Julián, segundo Brian y tercero Daniel. Listo, entonces... O sea que este juego no vale, ¿sí? No, yo tomo la mejor nota de los dos. Ah, vale, vale, vale. Sí, yo la tomo la mejor. Entonces, denme un segundo porque se puso choncho mi computador. Nayora, ¿qué pasó? No sé si más o menos saben qué preguntas fallaron en cuáles. Mira, pero ¿qué pasó? Se me ha jugado. No me va a tocar darle salir y para que... ¿No tenía que darle en revisar? No, déjame para darle en jugar, pero no sé.
Hizo falta nomás Ana María con una pregunta y ya, creo que es una pregunta dos. Entonces esperemos que ella termine y ya. ¿Listos? Entonces ya lo voy a terminar. Listo, ya están todos. ¿Listos? Bueno, ahí van los otros, los demás. Entonces, bueno, ah, no salieron. Entonces, chicos, voy a mirar cuáles son los que les puse a ustedes, porque yo no los recuerdo, que lo hice allá, pero yo no me acuerdo. Entonces, es para que no estén igualíticos. Entonces, digamos, ese es el ruido que nosotros escuchamos cuando yo tengo una conversación normal, cuando ustedes me escuchan, y es más, cuando ustedes hablan, más o menos están en esa cantidad de decibelios que se está midiendo, pues la potencia, pues obviamente si nosotros hablamos, hay también otra potencia, y pues digamos cuando hablamos de igual, pasa lo mismo de las ondas, porque también nosotros somos emisores de sonido. Entonces igualmente se va a manejar esas ondas sonoras que están, se me pasa ahorita la palabra, están relacionadas con el área de una circunferencia, que era lo que a mí la vez pasada les explicaba, que cuando ustedes ponen una gota, digamos que si el agua saquete cada una gota empieza a generar ondas, igualmente pasará con el sonido. ¿Listo? Entonces voy a hacer uno de 60 decibelios. Digamos lo que nosotros vamos a calcular cuando yo pongo aquí 60. Y lo voy a dejar este ahí al ladito. Acordarnos que lo que estamos trabajando, que es lo que vamos a encontrar cuando yo soluciono. Digamos cuando no tengo los decibelios pero no tengo la intensidad, eso es lo que vamos a encontrar ahorita. ¿Por qué? Porque digamos de alguna manera esto es una igualdad, ¿sí? Y pues de alguna despejando nosotros podemos calcular las intensidades desde que solo tengamos una sola incógnita. Si tenemos dos, no es posible. Para todos eso es claro, niños. Y digamos, recuerden que yo siempre que pongo en menos 12, ¿por qué? Porque esa es nuestra capacidad auditiva que nosotros en Monza es la menor. Sí, porque ya vemos que si hay un 1 ahí como exponente, está ahí que nos genera dolor. Y eso es un sonido muy fuerte. Entonces, la menor cantidad de sonido que nosotros podemos escuchar está entre 10 a la menos 12. Y recordemos que el sonido o la potencia está en una escala logarítmica muy parecida a la del... ¿A la del qué? A la del pH, que va de potencias de 10. ¿Listo? Y van potencias negativas. ¿Por qué? Porque son valores decimales. ¿Listos? Entonces, queda menos de un minuto. Cierro, vuelvo a iniciar y ya asigno la actividad. ¿Listos?